Hola, bienvenidos mis amigos, esto es Platónicos TV, mi nombre es Cristian. Atienda bien, señores drogados, sigo vendiendo cocaína, marihuana, vendo paco, vendo señores, vendo pasta base, vendo chicha, señores drogados, para todos los fisuras vendo chichas. Disculpen mis amigos, está pasando la ambulancia de Mario Ishii, anda repartiendo algunas cosas por acá, por el barrio, pero empecemos el programa antes de que algún país se ofenda por algo de lo que dijeron los trillizos de lodo. Luego de la ambulancia que repartía Fernet, llegó la ambulancia que reparte falopa. Dentro de poco vamos a pedir una ambulancia por una app que nos haga el delivery. Felicitaciones a todos los docentes de la Argentina que están haciendo un gran esfuerzo y un sacrificio en esta cuarentena, educando a las próximas generaciones que van a gobernar en este país, y el gobierno de científicos les tiene un premio. No, mentira, no les van a dar ningún tipo de aumento salarial. Eso sí, si caen con corona chino en provincia de Buenos Aires, en los parques sanitarios no van a poder ir, así que no van a poder cobrar los 500 pesitos por internarse ahí. Eso sí, no se preocupen, ustedes tienen los grandes sanatorios que les preparó Baradel. Pablo Moyano ataca a una de las empresas que más creció y más trabajo generó durante esta cuarentena en la Argentina. Eso lo hace porque él aprendió política de los mejores. Él sabe cómo combatir el cochino capitalismo neoliberal yanqui imperialista. Mientras vos no podés salir de tu casa para ir a trabajar, quien sí salió del país siendo parte del grupo de riesgo y se fue a trabajar a París, no estoy hablando del viaje de Macri, estoy hablando de Pino Solana. Sí, Pino Solana es el nuevo embajador argentino frente a la UNESCO. ¿Te lo imaginas a Pino Solana intentando unirse a una reunión de la UNESCO mediante Zoom? Durante la campaña, el gobierno de todos nos dijo que iba a eliminar el IVA de la canasta básica. Bueno, iba a eliminar el IVA, porque ahora le van a poner IVA a la leche. Sí, ibas a comer asado, ibas a tomar la leche, ibas a comer rico, ibas a tener un mejor gobierno. Eso sí, lo que sí te van a ofrecer son los nuevos fideos de El General. Tienen un gusto a fiambre rancio con un toque de pobreza. Cuando a Quilmes se lo está llevando puesto la pandemia de la inseguridad, a la intendenta Mayra Mendoza le dio positivo para coronavirus. Eso sí, ahora se esconde de la pandemia de los chinos para no dar respuesta sobre la pandemia de la inseguridad. Mario Ishii, uno de los intendentes que más años lleva frente a José C. Paz, no solo tiene las ambulancias estas super modernas que reparten falopa, también tiene una gran cantidad de obras públicas para mostrarnos a todos. Fabiola me dijo que tenemos que ponernos más firmes y que esto no está funcionando. Alberto, así tan públicamente andás confesando que bueno, que tenés el problemita ahí abajo. Tranquilo Alberto, no te preocupes, tenés que hablar con Ginés González García. Él seguro te puede recomendar las pastillitas azules. Y si Ginés no te las quiere recetar, no te preocupes. Te lo aviso, hay un señor en un geriátrico que te vende unas pastillitas azules. Mientras que en el CONICET cada semana hay más despidos, no se preocupen, el CONICET acaba de contratar a una científica de renombre. Sí, se trata de la esposa de Axel Kicillof, que hará en plena pandemia un estudio muy científico y muy ocupado con respecto a la provincia de Buenos Aires y a esta pandemia. Ah, se va a dedicar al estudio del ocultismo. En el último gobierno peronista que alguien estudió ocultismo en provincia de Buenos Aires fue López Rega, y así fueron los resultados. Cada vez que los trillizos dan una conferencia de prensa para extender aún más la cuarentena, siempre Axel se destaca. Si no dice una burrada, dice otra, y esta vez salió la embajada española a desmentir los dichos de Axel Kicillof en la última conferencia de prensa donde se extendió la cuarentena hasta el 16 de agosto. Miren, tenemos creo que el récord en esta cuarentena de desmentidas de gobiernos de otros países por dichos en nuestras conferencias. Primero nos desmintió Chile, Brasil, hasta los Países Vascos, ahora España. ¿Qué más falta? Cada vez que los trillizos salen a decir algo, alguien sale a desmentirlo atrás de ellos. En este gobierno de científico es pura ciencia. Cada acción de ellos tiene una reacción opuesta. A pesar de que en México está aumentando la cantidad de casos de coronavirus, este hotel no le importó. Está ofreciendo un servicio especializado. Sí, ofrece habitaciones satanizadas. Sí, y ya tuvieron a su primer huésped. Y dice Linda Blair que la habitación se ve muy cómoda y que cuando quieran que le traigan al cura. También están ofreciendo un servicio de levitación. Hay que adaptarse a los nuevos tiempos que vienen en plena pandemia. Yo sé que muchos se quejan del lenguaje inclusivo y no les gusta. Yo les agradezco a cada chico, a cada chica, a cada chique que en su casa se quedó todo este tiempo cuidando su salud y la de los suyos. Si quieren ser inclusivos de verdad, tenemos que copiar al presidente de Uruguay. Su tarjeta personal está escrita en braille también para que los ciegos puedan entenderlo. Y no solo eso, en Uruguay hay una baja en los impuestos muy grande para los discapacitados y la gente con capacidades especiales. Eso es ser inclusivo de verdad. Daniel Gollán, el ministro de Salud de Provincia de Buenos Aires, dice que a este ritmo el sistema de salud de Provincia de Buenos Aires colapsará para agosto. ¿Pero desde marzo vienen preparando el sistema de salud o qué carajo hicieron en todos estos meses? Decídanse, no quieren que la gente salga pero están ofreciendo plata para que la gente se enferme. Decídanse de una bendita vez, ¿quieren aplanar la curva o quieren que crezca? Decídanse porque así no se puede seguir. El gobierno de científicos nos vuelve a sorprender. Sí, la politóloga Malena Galmarini, quien dirige la empresa de agua y obras sanitarias, AySA, inauguró una obra de dimensiones nunca antes vistas en la Argentina. Sí, inauguró una canilla de plástico. Nunca antes vistas. ¿Dónde vi eso antes yo? Yo lo vi en este país eso. El presidente de la República Argentina acaba de recular con otro de los temas. Sí, reculó con Vicentín. Luego de que la gente no saliera a festejar el intento de expropiación de la empresa agrícola, decidió volver atrás. O sea, Alberto sacó un decreto que anula a otro decreto que escribió Alberto hace pocas semanas, nunca antes visto en nuestra historia. Tras fracasar con Vicentín, Alberto Fernández pone sobre la mesa la reforma judicial. Sí, crea un comité especial de notables donde se encuentra el abogado de Cristina y entre los notables que se encuentra León Arslanian, quien acaba de ser condenado por un delito que cometió cuando era ministro de Justicia y Seguridad. O sea, un delincuente con condena se va a encargar de reformar la justicia. ¿Qué podría salir mal? Mientras todavía no sabes cuándo vas a salir de la cuarentena sanitaria ni cómo vas a salir de esta cuarentena económica, ¿sabés lo que hay políticos que en esta cuarentena están cobrando el IFE? Sí, mientras ellos cobran sueldos de 60, 70 o 100 mil pesos o mucho más, le están robando a la gente los 10 mil pesos del IFE. Porque realmente les importa a los pobres, que los pobres sean cada vez más pobres. Bueno, mis amigos, a continuación les dejo un pequeño bonus track para que se diviertan. Suscríbanse, denle like, toquen la campanita, dejen su comentario en la caja de comentarios, síganos en @PlatónicosTV en Twitter bajo el hashtag PlatónicosTV, porque esto es Platónicos TV, la verdad dicha de frente. Nos vemos en un próximo Platónicos. Es que trabajás y pagás impuestos, producís y pagás impuestos, comprás y pagás impuestos, vendés y pagás impuestos. Heredás y pagás impuestos, donás y pagás impuestos. Ahora te rascás las pelotas y te dan un subsidio. Es maravilloso, es maravilloso.